Pues fíjense, Cris, Roberto, que pues estuvimos analizando algunas imágenes satelitales y obviamente de la devastación de Acapulco, y vimos algunos miles de hogares sin techo, algunas zonas inundadas, y de entre estas fotos nos llamó la atención unas donde apreciábamos un enorme buque con un remolcador, y bueno, dijimos, vamos a ver si son legítimas estas imágenes. Intentamos conseguir un lanchero por todo Acapulco, no encontramos uno solo, porque o estaban destruidas sus embarcaciones o estaban bajo el mar. Solamente uno que había guardado su motor, se llama Alex, nos dijo, yo me aviento a llevarlos, nos llevó allá a la isla Roqueta, y efectivamente en el camino encontramos el primer remolcador de Pemex, que era el L2. Más adelante apareció sobre los acantilados de la isla Roqueta, pues este buque enorme, el Shen Shin Da, así se llama. Es un buque de 90 metros de longitud, que proveniente de allá de Mongolia. Y la historia es interesante porque en agosto del año pasado, o sea, del 2022, México recibió un llamado de auxilio de parte de esta embarcación. Traía 12 tripulantes chinos y bueno, ya después de hacer lo que le llaman la operación de salvamento, es decir, traerlo aquí y llevarlo aquí a la bahía de Acapulco para que estuviera ahí. Después de que México insistió vía diplomática al gobierno de Mongolia que viniera por esta embarcación, que la reparara y que la sacara de fuera de aguas mexicanas, pues no hubo éxito. Y el 24, ojo, el 24 de octubre, un día antes de que pegara a Otis aquí en Acapulco, pues el gobierno decidió declarar, digamos, el abandono de esta embarcación en favor del Estado mexicano, del gobierno mexicano. Y entonces Otis hizo lo que quiso con este enorme buque. Imagínense, tiene la capacidad de transportar 3.500 toneladas, pero bueno, ahí está encallado en la isla La Roqueta. Ese es por un lado. Por otro, ayer tuvimos una extraordinaria noticia con la llegada de la líder de Fundación Azteca, Ninfa Salinas, quien junto con Carlos Fregner llegaron aquí de la Cruz Roja, por supuesto, y entregaron todas esas 60 toneladas que usted, de alguna manera muy amable, vino a entregar ahí al centro de acopio de TV Azteca. Pues bueno, ahí entregaron todos estos víveres y ella vino a testificar que de alguna manera vinieran a entregarse a la Cruz Roja para de posteriormente, obviamente, se le entregue en las manos a la gente. Vimos muchas imágenes sensibles de gente que lloraba, que decía gracias porque necesitaban comer, necesitaban obviamente agua, por supuesto. Y también es importante escuchar lo que dijeron tanto Ninfa como todas las personas que recibieron estas despensas que usted muy amable fue a llevar al centro de acopio. Escuchemos. Estamos muy, muy contentos de poder pues traer un poquito de alivio y un poquito de ayuda aquí con nuestra... Dios lo bendiga. ¿Le pesa? Gracias. Un poquito de ayuda y un poquito de alivio a esta gente que tanto ha perdido. Estamos aquí en Coyuca, que es el segundo municipio más afectado. Que Dios lo bendiga. Gracias. Fundación Azteca aquí está y seguirá siempre presente por Acapulco y todo lo que se necesite. Gracias, Ninfa. Gracias. Gracias, muy amable. Con esto, Fundación Azteca de Grupo Salinas va a iniciar el movimiento número 119, pero no lo va a hacer desde cero porque ya recaudaron primero 800 mil pesos y la promesa de Fundación Azteca de Grupo Salinas fue de alguna manera aportar 2 pesos por cada peso que usted aportara, así que se juntaron 2,400,000 pesos, pero con esto arranca el movimiento Azteca número 119, que va a durar del 7 de noviembre hasta el 21 de noviembre, así que usted tiene todo este tiempo para apoyar a los damnificados de Guerrero que necesitan tanto de su ayuda. Cris, Roberto. Vámonos con todo, hermano, porque sí, hace falta mucha ayuda y el denominador son largas, largas filas para todos los servicios allá en Acapulco. Gracias, Gali. Pendientes, amigo. Un abrazo. Vamos a la pausa, volvemos. Ahorita regresamos, vamos a redes. Francisco Romero, buenos días, saludos desde Cuernavaca, igualmente. Fíjate. Francisco, Rafa Loles, también saludos, Rafa, buenos días. Fíjate, hasta de regreso el Gali. Dice Alex, es que es la ayuda y no sé qué, a ver, es la gente que no podía ir directamente hasta Acapulco a dejar su ayuda, que vino, y entonces la Cruz Roja junto a Fundación Azteca hace esta labor de llevar
todas estas despensas y toda esta ayuda que la gente trajo al centro de acopio y acercarla a la gente que no tiene absolutamente nada para comer ni para tomar. Lo decíamos, ¿no? En este tipo de emergencias, Gali, tú nos estás escuchando, se necesita gente que sepa hacer las cosas. Claro. Porque una cosa es una intención desbordada de ayuda, pero hay que saber hacer las cosas. Y Fundación Azteca, junto con la Cruz Roja, saben hacerlas. Por eso encauzamos toda la ayuda a través de estos medios que usted nos brindó. Y que ahí está, hermano. Y por eso lo evidenciamos, porque es respaldar nuestra palabra. Confíe en nosotros y ahí está su confianza depositada en Acapulco, Gali. Fíjate que es muy importante tener la garantía de que lo que vas a donar, lo que vas a llevar al centro de acopio, en este caso al centro de acopio de TV Azteca, es muy importante y fundamental que los mexicanos sientan que la ayuda que están dando va a llegar a los damnificados. Y eso tiene experiencia Fundación Azteca de Grupo Salinas, 119 movimientos que le han garantizado a muchas personas beneficios personales. Y de alguna manera, lo más importante de todo es que ayer lo vimos con la llegada de estos trailers con Fundación Azteca de Grupo Salinas, con NINFE encabezando, liderando esta entrega, y por supuesto también el presidente ejecutivo nacional de la Cruz Roja, que de alguna manera entregaron el cheque ahí a Cruz Roja, entregaron las despensas, y eso da garantía y confianza de que de alguna manera, pues las despensas que la gente que tiene hambre y la gente que tiene sed, pues van a llegar a sus manos, y eso es muy importante. Por eso es fundamental que en este movimiento 119, el movimiento Azteca, usted confíe en las instituciones que tienen credibilidad, como es la Cruz Roja, porque justamente Fundación Azteca se está apoyando del brazo de la Cruz Roja, y lo que va a hacer es justamente que del 7 al 21 de noviembre llevar a cabo este movimiento Azteca para comprar artículos y también, por supuesto, medicamentos. Oye, aztecos, es que nomás hablan de Fundación Azteca. Pues aquí trabajamos, hermano, es lo que conocemos, somos los que podemos respaldar. Habrá muchas organizaciones no gubernamentales y muchas brigadas que de verdad saben hacer las cosas. Si confía usted en ellas, adelante, acérquese, vaya con ellas. Nosotros promovemos lo que tenemos de viva voz y sabemos que funciona, ¿no? Porque la realidad, Gali, es que falta muchísima ayuda, porque la realidad es que hablamos de que ya se están restableciendo los servicios, que poco a poco la gente comienza a recuperar o a organizar sus vidas, pero queremos que tú nos cuentes en el día a día, porque llevas allá viviendo 2 semanas, si realmente hay agua para bañar, si realmente es difícil conseguir algo para comer, agua para tomar. ¿Cómo le está haciendo la gente? ¿Cómo le están haciendo ustedes, compañeros, por ejemplo? Tu pulso al momento, amigo. Fíjense que es una muy buena pregunta, porque miren, tan solo la franja donde está la bahía de hoteles, algunos abrieron sus puertas para alojar a los de la Comisión Federal de Electricidad y obviamente también nos alojaron a nosotros, pero desde que llegamos no teníamos agua. Obviamente no vale la pena ni hay punto de comparación una queja de nosotros con lo que está padeciendo la gente que no tiene ningún servicio. Es decir, yo cuando escucho que está restablecido al 100% la energía eléctrica, digo, híjole, ojalá pudieran venir a caminar a las colonias que están al interior, no sobre la franja costera, sino ya tierra adentro, es decir, en la cañada, en las zonas altas, donde no cuentan con ningún servicio hasta el momento. Es decir, no hay agua, no hay luz, no tiene servicio de telefonía. Esa gente tiene que bajar hasta las partes de aquí de la zona de la costera Miguel Alemán a conectar su teléfono para poder avisar a los familiares que están bien, a pedirles despensa. Ellos realmente son los que la están padeciendo. Hay que recordar que aquí tenemos temperaturas de 32, 33 grados, es imposible dormir sobre una cama caliente, casi ardiendo, y bueno, para muchas familias es difícil poder sobrellevar estos 14 días tras el paso del huracán Otis, así que es muy importante que a ellos se les brinde una ayuda urgente, porque son los que necesitan justo estas despensas, justo los que necesitan estas, necesitan pilas, necesitan cosas para poder cargar sus teléfonos celulares, para poder comer, para poder beber. Entonces, ellos están pasando una situación muy difícil. Aún así, los que se encuentran ya sobre la costera Miguel Alemán, tú verás, la verás iluminada. Ayer alzamos nuestro dron de Fuerza Informativa Azteca y pudimos ver que todavía hay huecos muy grandes, oscuros, donde todavía no llega la energía eléctrica. Y sin energía eléctrica, que es un servicio indispensable, pues casi no podemos hacer nada, porque con ella también se puede bombear el agua. Entonces, la están pasando difícil en las colonias tierra adentro. Claro. Y no quiero minimizar tampoco lo que han hecho los trabajadores de
la Comisión Federal de Electricidad, porque son cuadrillas que se han partido de verdad el cuerpo para poder levantar la luz, pero muy importante, ellos necesitan esta ayuda, todavía no estamos al 100%.